Dios mío, líbrame de las manos del impío, de la mano del perverso y del violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será para siempre mi alabanza. Salmo 71. Y así, señores, en esta tarde de hoy iniciamos su programa Salud y Variedad, con un alto contenido de interés para todos ustedes. No se muevan, porque vamos a subir con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Para quitar el mal olor de las manos después de haber cocinado con cebolla, ajo, pescado, etc., colóquese un poco de jugo de limón en las manos, restriéguese unos segundos, luego enjuáguese con agua fría y también se puede usar un puñado de sal. Tips de la semana. Señores, ya estamos aquí en su programa Salud y Variedad. Hoy tenemos algo maravilloso que en nuestro país somos todos amantes de la mascota. El que no, pues que se revise un poquito, porque el que no ama a una mascota no se ama ni a sí mismo, pero mucho menos a Dios. Tenemos con nosotros esta tarde a la magistrada Marilyn Lois. Ella es la encargada de la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público, o sea, la fiscal. Eso para que ustedes sepan, porque aquí en nuestro país a veces no se difunden las cosas. Aquí, señores, hay una ley aprobada de protección al animal, que es la ley 248-12, desde el 2012. Y la magistrada es una persona incansable, 24/7, como dirían por esos sitios por ahí. Usted la llama y siempre está a la orden, y es bueno que este programa le ponga mucha atención, porque muchas veces nos ocurren cosas con mascotas y no sabemos dónde dirigirnos ni qué hacer. Por eso, pero la más que sabe sobre todo esto es nuestra magistrada Marilyn Lois, que usted sabe que este programa es suyo. Se me había perdido, pero lo que pasa es que yo la llevo un poquito suave porque ella es a nivel nacional, señor, entonces no es fácil. Buenas tardes, bienvenida. Bueno. Y no, y más que el 911 me ha incluido y a mí llamaron a la mañana, a la mañana, por cualquier cosa. Nada más le dicen al 911 la palabra animal y dame el teléfono, de una vez. ¿Qué cosa? ¿Pero usted tiene su oficina, magistrada? Sí, nosotros estamos en Bellavista, en la aprobación de Ciudadanía, número 14. Ajá. Cuando llaman a la Procuraduría, que normalmente llaman allá, ellos le dan la ubicación o le dan la flota mía para llamar. Pero sí, yo, lo que usted estaba diciendo al comienzo, yo particularmente entiendo que la humanidad está dividida en los que amamos los animales, en los que no lo aman, pero no hacen daño. Indiferente. Eso es indiferente y termina muchas veces. Siempre pongo esta anécdota. Judy Leclerc era una persona amante de los animales. Y me hizo un reportaje un día y me dice, oye, después que te hice el reportaje, ya yo estoy que veo un perrito. Es así. Y los que no lo aman y lo maltratan. Sí. Esos son otros. Eso sí es. Eso hay que denunciarlo. Sí, eso hay que denunciar. Y eso está en la ley. Sí. Tenemos la ley 248-12 que se llama Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable. ¿Entiendes? Uf. Vamos a desarrollar sobre eso, sobre la tenencia irresponsable de animal. A ver que usted nos puede dar luz en todo esto. Vamos a ver en qué consiste la tenencia irresponsable del animal. Es mucho. Por ejemplo, siempre lo digo. La gente acostumbra a... Esa es la ley. Oye, tenemos que darle honor a quien honor merece. Realmente fue el diputado Elpidio Báez que a través de que tenemos la ley, eso fue en el... Como dijimos, en 2012, en la Gaceta Oficial 106-92,
Y la unidad se formó después de la ley, cuando un grupo de damas fuimos a visitar al ex procurador Domínguez Brito, y ahí, cuando fuimos, pues le dijimos que ya la ley tenía 6 meses promulgada y no pasaba nada, ¿entiendes? No pasaba nada. Entonces, después que nos reunimos con él, entonces él creó, estaba inclusive doña Anicese, estaba Jacqueline Troncoso, la hija de Tomás Troncoso, estaba Rosanda Damiano, que es pediatra, Laura de Gutiérrez, que puse el nombre suyo, Laura Guiar de Padela, estaba Marco Polanco de Sodopreca, o sea, éramos un grupo, estaba Beatriz, Fundación de Mascotas, y fuimos, doña Nela Roldán, la esposa de Cristina Pantaleón, y fuimos todas amantes de los animales, y hablamos con él, y él se motivó porque a él le gustan los animales, de hecho, él tiene varios pastores más en su casa, en Santiago, y la esposa tiene Yorkie. Entonces, él de una vez se interesó y creó la unidad de protección animal. Ya tenemos 4 años en eso. Pero mire, lo de la tenencia irresponsable, eso es algo que la verdad indigna, porque la gente tiene que entender, a nadie, doctora, a nadie le va a obligar a tener un animalito. Si usted asumió la responsabilidad de un animalito, perro, gato, gallina, lo que sea, eso es un miembro más de la familia. O sea, un perrito, eso es un animalito doméstico, usted tiene con usted, su gatito. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la gente muchas veces es por moda. Hay gente que, por ejemplo, los animalitos de raza muy fina, los yorkies, los lasazos, los chis y eso, los tienen por moda, por estatus. En algunos casos, no digo todos, hay muchos que sí. Pero, ¿qué sucede? Entonces el animalito ya tiene 8 años, 9 años, o aparte está viejito, o está enfermito, ya está perdiendo la visión, vienen y lo botan. O lo llevan, o lo llevan al veterinario porque le hagan la eutanasia. Óigame bien, doctora, para que usted se haga eco de eso. La eutanasia de un animalito, solo es la ley lo castiga. Ajá. Solo es permitida cuando, mire, debe ser esas imágenes. Eso fue un animalito en un residencial por inviviente. Y lo tenía así ahí, ese chihuahuita, fuera de la casa, en el pasillo ahí. Ahí es que, ¿tú entiendes? Sí. Entonces no, para eso están los veterinarios. Mire, eso es un operativo que hacemos constantemente. Ahí en el ejército, de animales que se meten en propiedades privadas. ¿Entiendes? O animales, todas las semanas nosotros vamos a la autovía del Nordeste. Porque para tratar de disminuir lo más posible y desaparecer los accidentes por animales. Y los animalitos no tienen la culpa. No, claro. Es el propietario de esa vaca, de ese chivo, de ese cerdo o de ese caballo. Que deambulan ahí y salen porque no tienen. Señores, el derecho a vía no puede estar en derecho a vía ni puede estar en la vía pública. Tiene que estar en su corral. Entonces, pasa mucho. Por ejemplo, la autovía Nordeste que voy constantemente, pasa que a cada rato esta gente no tienen tierras. Muchos campesinos de eso no tienen tierra propia y tú lo ves que viven pastando con los animalitos en la vía. Pero, ¿qué sucede? Como yo muchas veces lo hemos encontrado. Un señor, muchas veces mayor, o niños, con 15 vacas arriándola. Sí. 15 vacas. Dígame usted, explota un neumático de alguien. ¿Qué va a pasar con todos esos animales? ¿Usted cree que una persona, un señor o unos niños van a poder controlar 15 vacas? ¿Me entiende? Y ya ha pasado. Y ocurren accidentes espantosos. ¿Me entiende? Si eso fue. Nosotros vivimos rescatando animalitos constantemente en la calle por maltrato. Pero no quiero decirle lo de la eutanasia. Sí. Solamente permitida en una enfermedad terminal. Si el animalito ya tiene una enfermedad que no tiene cura, pero no puede. Ah, déjeme llevar el perrito para que después lo ponga a dormir porque ya está ciego. Sí, entiendo. Por ejemplo. Pero él puede vivir. Mire, yo a mí me. Bueno, son enfermedades compatibles con la vida, con el humano. Claro, entiendo. Usted no puede decir, porque está cieguito o porque ya está viejito. No, los otros días me llamó la doctora Moré, de la veterinaria de Arroyo Hondo, porque un cliente de allá, que constantemente va, y le dice que tenía en la semana, ya había visto por 3 días consecutivos en el malecón, un pastor alemán tirado ahí. Entonces yo fui, ya me avisó, yo pasé en la noche, fui con un amigo mío, y fuimos, y a eso voy a la tenencia irresponsable. Ese animal, resulta ser una hembra, Luna, ya tiene su nombre, estaba derrengada de atrás, ya no se paraba de atrás, ¿entiendes? Y la tiraron ahí, ¿entiendes? Entonces,
Nosotros la recogimos, la doctora Moré fue que me avisó, se la llevé allá. Y después, como a la semana que la llamo, ella me dice, mire, ella ha mejorado un poco, pero todavía se va de lado, qué sé yo. Yo quiero que usted la vea hoy en día. Por ahí hay video. Ya ella, le damos su patillita diario, ya la tenemos nosotros en la oficina, ella es parte del personal de la oficina. Cuando usted llega allá a la oficina, ella es la recepcionista. Lo primero que le decimos a usted es un Rottweiler que recogimos, es irresponsable, lo recogimos por el ensanche de Marro, Sancho Sama, con las orejitas que las perdió de Miasi, de Gusanero, las perdió. Y eso, así fue que lo encontramos, en el hueso. Y usted lo va a ver, aparece un caballo. ¿Se entiende? Y es la cosa más buena que usted se puede imaginar. Entonces la gente se impresiona cuando llega. Entonces dice, pase, pase con ese caballo ahí. No, es tierno, 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 hasta decir ya. Un animalito maravilloso. Entonces, eso realmente es parte. O sea, ¿cómo usted va a abandonar a su animalito a que muera así en la calle? No, eso es imposible. ¿Entiendes? Para eso están los veterinarios. Entonces la que ley, tenemos muy buenos veterinarios. Sí, mire ahí como se ve en pantalla. Sí. Ya ese, ¡ah, mira Luna! ¡Mírala ahí! ¡Mírala allá! ¡Mírala allá! Pero, magistrada, ¿en qué le cabe al veterinario o al dueño, sí, que practique la eutanasia? Sí, eso está penado por ti, en nuestra ley. Y nosotros la ley establece, depende si es maltrato o es crueldad. La ley tipifica multa en salario mínimo como establece prisión. En prisión va desde un mes a 6 meses a un año, que es la máxima, y el doble de la pena ser incidente. Y en cuanto a lo económico, llega hasta 50 salarios mínimos de multa. Pero en ese mismo sentido, ¿a quién le toca la multa? ¿Al veterinario que hace la eutanasia o al dueño del animal que la pide? Los dos van. Okay. A los dos se les juzga. ¿Se entiende? A los dos. Porque realmente es una crueldad. O sea, usted le está quitando la vida a un animalito que puede vivir. No con una salud como lo quisiéramos todos, pero puede vivir perfectamente sin dolor. ¿Se entiende? Hay muchas. Bueno, usted es médico, usted sabe. Hay muchas enfermedades paliativas que pueden coexistir con ella. Exactamente. Usted me va a dar un momentito porque me están haciendo señas los muchachos. Vamos a subir un momentito con nuestros anunciantes, pero vamos a regresar en breve. Doctora magistrada Lois. Doctora Lois. Yo me encontré en estos días, yo sabe que yo camino en las tardes, la mañana, cuando tengo mi tiempo libre. Me encontré en la calle Cibao Oeste, de lo casi Casco, casi esquina Cabo Nabo, unos letreros que me llamaron sumamente la atención. Míralo como lo van a ir poniendo en pantalla los muchachos. Maravilloso. Y esa idea, yo dije, bueno, me cogieron la idea porque siempre he soñado con eso. Uh-huh. Yo soy amante de la mascota, pero yo entiendo que cada quien tiene que tener su responsabilidad, claro, sobre lo que tiene en su hogar. Las personas aquí, usted puede ver a veces domésticas con dos perros que lo sacan, uh-huh, abajo a que hagan sus necesidades o los dueños y ahí mismo la dejan. La ley no dice nada sobre eso porque según usted saca su mascota a que haga su desperdicio a la calle. También yo entiendo que usted debe tener la responsabilidad de contribuir con el medio ambiente y de recoger esos desechos. Entonces yo hablaba aquí, y por eso la busqué, que si no hay multa para esas personas que hacen eso, porque por ejemplo, hay muchas instituciones, señores, por ahí alrededor, hay supermercados, instituciones públicas, regalen funda. Y quizás con eso vamos a contribuir a hacer algo bien bonito. Porque, por ejemplo, claro, fuera de nuestro país, el que saca un perrito a hacer su necesidad, tiene que recoger, claro, el desperdicio que hizo el animalito. Entonces, sobre eso, a mí me gustaría que usted nos hable. Porque eso yo creo que se debe de multar. Para que comenzamos, por ejemplo, porque yo tomé esa foto.
Pero además hice un pequeño video y alguien muy gracioso, como quien dice, a mí no me importa lo que usted haya puesto ahí, a la persona que lo puso, hizo que un perrito hiciera caca encima del mismo letrero donde decía, si usted, mire, usted es buen vecino. O sea, ya usted ve que cuando sí tiene usted, la mentalidad, sí la tiene. Son miserias humanas, porque hay mucha mezquindad en el humano. Entonces, a mí me gustaría que se haga como, así como usted hacía los operativos en las autovías, también se hagan operativos para que nosotros comenzamos a tener la educación, la conciencia. Si yo por lo menos yo tengo Yorkie, usted lo sabe, yo soy amante de mascota, pero yo no dejo que mis animales bajen, porque a veces hasta se pueden contaminar con algo que se coman en la calle. Sí. Yo le tengo un espacio en mi casa donde ellos hacen su necesidad, porque todo es educación, se recoge y se limpia el sitio. Se venden unas gramas que hasta se lavan. Ah, mire, usted eso la pone, artificial, usted la pone, y es como si trabajara en paz. Pero hoy le doy la idea a usted aquí, magistrada, porque a mí me fascinó eso. Yo quise contactar a esa persona, pero usted sabe que hay personas a veces que no son muy dados a los medios de comunicación y eso, para que se haga un operativo y hágame partícipe de ello, por favor, donde comencemos a concientizar por barrios hasta que nos vayamos extendiendo con personas voluntarias, yo me presto a ello, para que las personas vayan tomando la conciencia. No importa que usted saque el animalito, pero también recoja el desperdicio. Y con eso ayudamos y educamos. Mire, los animalitos míos, ellos van nada más a ese sitio a hacer lo que van a hacer. Nada más. Entonces, además, en ese sentido, que aquí veo que a usted le gustó mucho esa idea y la persona que me gustaría que vea el programa y que nos escriba y que pues se haga parte, porque la doctora Lois es una persona muy asequible y necesita personas voluntarias que la ayudemos, porque ustedes saben que a veces aquí los costos y las cosas públicas, pues a veces no tienen los costos y no tienen el presupuesto necesario, que no vamos a entrar en eso. Pero en ese mismo sentido, yo quiero hacerle una pregunta a usted aquí sobre algo que ocurrió con una persona amiga. Hay personas que, sabiendo que en ese sitio hay mascota, ponen veneno. Ah. Con la finalidad, no sé si es de envenenar ratones o de que también lleven la mascota. No sé qué ocurre con eso, cuando eso ocurre, dónde se puede denunciar. También quiero que usted le explique de cómo pueden hacer la denuncia. Y el que hace eso, si lo hace adrede, ¿qué le puede ocurrir? Mire, realmente eso es totalmente una crueldad. Totalmente el envenenamiento de los animalitos. Y que vienen a excusarse, como te digo, que estamos dando veneno para los ratones. Ya hay venenos específicos para ratones que no le hacen daño a la mascota. Pero realmente, mire, constantemente recibimos denuncias por teléfono o por las redes sociales de que en la urbanización tal, en residencial tal, envenenaron muchísimos animalitos. Mi primer sospechoso, honestamente, a la doctora Lod, es la Junta de Vecinos. Mi primero sospechoso, puede haber, claro, puede haber un particular que no quiere saber animales y le molesta y riega. Pero la misma Junta de Vecinos debe de sentirse comprometida para que eso no ocurra, ¿no entiendes? Entonces, y eso, cuando me llaman, tuve que le digo, alguien vio, hay testigo, hay esto, está siempre el bendito miedo, que no quiere problemas, que esto. Entonces, no podemos seguir en eso, de que el miedo, de que si no podemos, señores, ustedes me llaman, yo les explico lo que tienen que hacer, pero es bueno, es importante que reúnan evidencia, el mismo salami, lo que haya sido que hayan puesto con el veneno, recójanlo, ¿entiendes? Primero recójanlo porque no ven otro animalito y lo cogen, no solamente eso, los niños son igualitos, los animalitos y los niños son muy semejantes en la inocencia, y un niño viene y ve eso y se lo puede llevar a la boca, ¿entiendes? Entonces, no. Trate de recoger evidencia, dejen el miedo, eso es constantemente el miedo. Ay, porque es un vecino y yo no quiero problemas. ¿Para qué quiero yo tener un vecino al lado mío que es asesino? Bueno, el que es capaz de envenenar un animalito, fríamente, que dicen que un animalito corresponde como un cerebrito de un niño de 1 o 2 años, pues es capaz de cualquier situación. Claro. Entonces yo creo que debemos dejar el miedo y hacer ejemplo, señores. Hay que poner una denuncia, doctora, en la fiscalía del sector. Porque la gente lo que quiere llamarme, ojalá yo sea una procuraduría especializada que
de una vez yo pueda resolver. No, yo me traslado a todas las fiscalías. Yo les digo, ¿en qué sector? En tal sitio. Trata de recoger evidencia. Si el animalito aún está vivo, llévalo huyendo al veterinario. Si aunque haya muerto ya, ve al veterinario para que él examine y te diga, si se puede hacer una necropsia, mejor todavía. Para que te diga, te certifique cuál fue el motivo de la muerte o de la forma en que está agonizando, lo que sea. ¿Cuál fue? Porque esas son cosas que avalan la denuncia, ¿entiendes? Pero tienen que ir a la fiscalía del sector. Hay casos que si tú tienes las pruebas definitivas y que realmente hay testigos que sí, que vieron, hay grabación o lo que sea, entonces eso ya lo podemos tramitar a través del juzgado de instrucción y solicitar una medida de coerción, ya sea de prisión preventiva o una medida económica. Pero hay que apoderarse de la ley. Entonces, fíjense, ahí se va la fiscalía del sector de humanos. Ocurrió los hechos uh-huh. en la fiscalía de ese sector. Okay. Y me avisan y yo voy el día de la vista pública. Señores, el tiempo es oro en televisión. Ya por esta tarde nos despedimos y lo vamos a dejar con una cápsula para el alma bellísima, pero hay una segunda parte de este programa. Así que la próxima semana, usted no se lo pierda porque vamos a seguir con la doctora López. ¿Terminemos con una frase? Sí. La moral y la civilización de un pueblo se conoce de cómo tratan a sus animales. Amén. Mahatma Gandhi. Amén.